¿Qué tal amigos de AF Medio? Los saludamos con gusto la mañana de este día miércoles 21 de septiembre del 2022. Estamos transmitiendo desde Libramiento Carretera Campos Manzanillo, Campos El Rocío, en el puerto de Manzanillo, evidentemente. Es una vialidad que nominalmente está cerrada porque supuestamente, de acuerdo a la información que proporcionó el Ayuntamiento de Manzanillo, tiene algunas fracturas, daños estructurales. Someramente es lo que ha informado la autoridad municipal. Y digo nominalmente porque observamos el tránsito o hemos observado el tránsito de algunos vehículos. Hacia donde estamos enfocando es hacia la comunidad de Campos. Allá al fondo observamos la termoeléctrica. Y si volteamos al otro flanco, vamos a observar el trayecto hacia la zona centro o hacia el Rocío. Vamos a tratar de caminar un poco. Repito, la información que le estamos compartiendo o que le estamos platicando en este caso es lo que ha citado el Ayuntamiento de Manzanillo, que hay un daño estructural. ¿En qué magnitud? No lo han dado a conocer. Sin embargo, ayer mismo las propias autoridades municipales daban a conocer que la vialidad estaba, repito, nominalmente cerrada, y que sería la Comisión Federal de Electricidad la que se haría cargo de la evaluación de los daños correspondientes. Si observamos en algunos tramos algunas fracturas, pero, insisto, hemos visto transitar un par de vehículos. No sé si en algún momento la recomendación pudiera ser a los automovilistas que se aproximan o que quieren utilizar este libramiento, más allá de que lo vean cerrado o no, porque sí vimos al ingreso a la altura de Campos algunas cintas amarillas que ya estaban sobre el piso. Lo que le pudiéramos recomendar al auditorio es que por propia precaución, más allá de lo que nos diga la autoridad, quizá desistir en utilizarlo con vehículos. Porque es lo que dio a conocer el ayuntamiento. Después del sismo del pasado lunes 19 de septiembre, a las 13 horas con 5 minutos, hicimos una transmisión ahí mismo a la altura de San Pedrito. Y les comentaba en esa ocasión que, en lo personal, ese terremoto nos tomó encima, claro, circulando en vehículo, del viaducto San Pedrito. La sensación fue aterradora, fue terrorífica, indescriptible. Quedaba esa sensación, se lo confieso en lo personal, de no saber qué era lo que iba a pasar. Esta es la vista hacia el vaso, me parece que es el vaso 2 de la laguna de Cuyutlán, a la altura de la comunidad de Campos. Entonces, pues no quiero pensar, si uno va circulando en vehículo, qué es lo que pueda pasar. Ese es un puente. No se observa mayor problema en este punto, aunque a la distancia alcanzo a ver donde pueda presentarse el problema. A un costado nos queda la colonia Alameda, a esas alturas más o menos. Está también el tendido férreo entre Campos y la Alameda, precisamente la zona centro de la ciudad. Cabe destacar que también aquí a un costado de este libramiento carretero está el libramiento ferroviario, que conecta al túnel ferroviario allá a la altura de San Pedrito. Vamos a caminar un poco, agradecer la atención de todo el auditorio. Josefina Rivas nos dice: cuídate mucho, Dios te bendiga siempre. Vamos caminando y bueno, pues con la precaución de que aquí a un costado hay tierra firme. Hay laguna, pues, pero hay tierra firme. Caminaremos un poco más, ya nos hemos extendido un poco más allá de donde comenzamos el recorrido. Le pedimos al auditorio nos conceda su like, comparta nuestra información y se sume a la amplia y leal comunidad AF Medios, más de medio millón de seguidores. Debemos continuar con las precauciones. Han seguido la réplica después de ese gran sismo del pasado lunes.
debemos estar muy atentos, debemos mantener la calma. Dayana Arcea dice, Dios nos proteja, amén. Igualmente, Dayana. Coincido contigo, Ralph Alor. Saludos, cuídate mucho. Muchas gracias. Pues hasta donde el cuerpo aguante. Es que a la distancia estoy viendo. Y quiero quizá compartirlo con el auditorio, en imágenes, claro, y en descripción también. Una fisura. Lo que me da la impresión es una fisura. Nos mandaron algunas fotografías, algunos lectores, donde más o menos pudo haberse registrado el problema. Caminaremos hacia allá con la precaución, repito, de que si aquí nos agarra un temblor, pues a un costado hay tierra firme donde pudiéramos desplazarnos. Mauro Antonio Magaña dice, cuídate. Jessica Montes de Oca dice, cuídense mucho, buen día. Gracias de verdad a todo el auditorio por sus mensajes y claro está, por su preocupación. Son riesgos calculados, nos pudimos haber desplazado hasta acá en vehículo, pero me parece que no es prudente y no nos vamos a tardar mucho. Me parece que además hemos visto solo un par de vehículos que han quizá tomado la decisión de circular por aquí de mutuo propio. Y está bien, cada quien también asume los riesgos que uno considera. Ana Rojas, Madrid, dice, cuídate, saludos, bendiciones. Agradezco la preocupación de todo el auditorio de FM Medios. Vas a pasar un vehículo, además que es otro tema que debemos cuidarnos, ¿verdad? Siguen transitando los vehículos, ahí vemos uno. Y me parece que ya estamos por llegar, sí, el vehículo se detiene. Estamos por llegar al punto donde se produce el problema. ¿Lo alcanzó a ver usted? Ken Acano dice, buena información, cuídese mucho. Ceci Cuevas, buenos días, cuídense y bendiciones. Sí, alcanzamos a observar dónde se registra el problema. Lo que me parece, además, tomó en cuenta el área de protección civil del Ayuntamiento de Manzanillo para tomar la decisión de cerrar el puente. Narcedalia, ahí me agarró el temblor en el puente. Es una sensación terrible, ¿verdad, Narcedalia? A mí también me agarró en un puente, en el de San Pedrito. Y créeme que no es nada divertido, al contrario, es algo aterrador. Es estar a merced del destino. Así sentí yo, ¿sí? Ese es el punto donde se registra el problema. Y me parece. Carol Estrada dice, Dios los bendiga. Laura Sazuedo, buenos días, gracias por compartir. Narcedalia dice que sí, muy feo, es terrible. Aquí es el problema. Es un puente intervehicular que da paso a un canal de comunicación en la laguna. No se interrumpe por completo. Ahí viene un vehículo. No se interrumpe por completo el nexo entre la laguna del vaso 2 y del vaso 1. Y he visto algunas fracturas en el trazo asfáltico. Aquí vamos a notar con este vehículo cómo, cuál es la... Nominalmente está cerrado, pero he visto que circulan vehículos. Me parece que el problema va a ser esto. Con cuidado. Chivas Axel dice, ahí vemos la dificultad además. No sé si la descripción es se levantó de un lado o se hundió del otro, no lo sé. Ahí vemos la... ¿Cuál es el problema? Nominalmente debiera ser un tendido, un trazo asfáltico sin interrupciones, pero es como si hubieran puesto un tope. No sé si la otra parte de la carretera se hundió o el puente se levantó, no lo sé. No soy experto en ese sentido. Lo que queremos es nada más mostrarle las imágenes. Ceci Cuevas dice, es un peligro inminente para quien transite. Sí, claro. Carol Estrada nos dice, buen día. Chivas Axel, mi amigo, dice, amigo Cázares, cuídate mucho, saludos, Dios te bendiga. Gracias al auditorio. Van a decir, bueno, pues que tú te arriesgas, tú incitas a que la gente se... No, 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 es lo nuestro, es mero trabajo periodístico. Y repito, pudimos haber venido hasta acá en vehículo, pero me pareció prudente haberlo dejado a la distancia y venir a transmitir hacia pie. Por cierto, queremos mandarle nuestras más sinceras condolencias
a los familiares de la señora Antonia. Es la persona que perdió la vida en las afueras de la tienda Coppel, Valle de las Garzas. La están velando en su domicilio de la colonia Alameda. Respetamos mucho su dolor, de los familiares, claro, y de toda la gente que la quiso en vida. Este es el problema entonces. Allá adelante también hay otra fisura de este tipo. Repito, esta ya nos desviamos. Digo, se nos pasó, mejor dicho, platicar de ello. Carla Karina dice, ¿sí van a poder subir de regreso? Al cabo el carro es de Capdan, ¿eh? No es de él. Pasó a... Iba a decir una grosería, pero pasó como bólido. El carro no es de él, es de Capdan. A todo dar, traer carros oficiales y no medir el peligro. Y fuera el de uno, pues hay uno sí. Le mide las consecuencias. Carla Karina dice, así creí que estaba más alto. A ver. Gracias, Carla. Ceci Cuevas, agradecido por su profesión. Gracias por mantenernos informados. No, al contrario, Ceci, gracias a ti. Si en todo caso, ahí observamos algunas de las fisuras que le comentaba. Si en todo caso va a circular por esta zona, hágalo con cuidado. Carla, digo, no es que esté alto, esté bajo. No puedes ir, te tienes que parar. En ese punto te tienes que parar para transitar. Y el riesgo es que está clausurado nominalmente por el ayuntamiento, pero no hay vigilancia, no hay quien diga se puede, no se puede. Así que, pues exponemos las imágenes, ustedes pongan o citen los argumentos, las críticas. Fapes Gafes, saludos desde Sayula de Alemán, Veracruz. Gracias. Vamos a despedirnos. Mauri Antonio Magaña dice, les vale gorro, se creen internos, no miden los riesgos como ese cuate de la camioneta. Bien. Ahí están los comentarios siempre oportunos de todo el auditorio AF Medios. Berta Chapula dice, gracias por informar, se ve más alta la discrepancia en el otro lado y no se sabe si se va a hundir más. Si este es el riesgo, sigue temblando. Seguirá temblando sin duda alguna. Así que más vale todos estar prevenidos. Como siempre, al auditorio, muchas gracias. Asumimos los riesgos calculados, repito, no queremos ser temerarios. No queremos dar el mal ejemplo. Ahí es el nombre del proyecto. Fue una obra realizada, que para allá quería llegar, en el sexenio de Enrique Peña Nieto, como una obra de compensación ante el desarrollo de la regasificadora, se tuvo que cortar la carretera que existía entre Campos y la autopista. Vemos muy fisurado aquí, nos vamos a tener que retirar. Me parece que es hasta riesgoso. Teresa Méndez, saludos desde Colima, cuídense. Mauri Antonio Magaña Montes, disculpa, ¿es la libre o qué tramo es? Es el libramiento carretero, el Rocío Campos. Mira, aquellos cerros que se ven allá a la distancia es el Rocío, entre otros digo. Gracias Mauri por la pregunta. Es un trayecto de 1 kilómetro según señala el letrero. Aquí vemos las fisuras, más adelante se ven más grandes. Así que, pues hasta aquí vamos a llegar, agradeciendo el favor de su atención, concédanos su like, compartan nuestra información, súmese a la amplia y leal comunidad AF Medios, más de 500,000 de seguidores. Juana Sánchez Bonilla, ya no diga que seguirá temblando, ¿no? Es que es inevitable. No es por asustar a nadie ni por ser amarillistas, pero es inevitable. Lo que debemos hacer más que preocuparnos es ocuparnos, no alarmarnos. Ya lo he citado en diferentes ocasiones y sé que es muy complicado. Uno también se asusta, claro. Repito, a mí me tomó el temblor por sorpresa en el viaducto San Pedrito, en la parte más alta, y sentí morir, de verdad. Sentí por un momento que no le iba a contar. Y lo que más me asustó
no fue mi propia seguridad, sino la de mis seres queridos. Pensé en ellos inmediatamente. Eso fue lo que más me asustó. Eso fue lo que más me preocupó. Pero tienes razón, Juanita. Pues no hay que ser aves de mal agüero, ¿verdad? Seguramente a lo largo de la jornada tendremos oportunidad de estar en contacto. De momento, cuídeseme mucho. Tenga la bondad de ser feliz. Excelente miércoles para todos.